Hola a todos, bendiciones de lo alto para sus vidas, para sus familias. Bienvenidos a la oración de los sábados, la ministración que tenemos todos los sábados a las 10 de la mañana. Este programa se emite nuevamente a las 6 de la tarde. Bueno, les saluda a su pastor Pedro Carrillo. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Barranquilla. Estamos en los estudios del Ministerio Un Millón de Guerreros. Es para nosotros un placer, un honor poder estar aquí con ustedes sirviéndole, sirviendo de canal de bendición para todos ustedes. Bienvenidos. Le damos un saludo a todos los que están en las redes sociales, los que están en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch. Les bendecimos, también bendecimos a todos los que están alrededor del mundo, los que están en todos los países y están conectados con nosotros. Le damos gracias a nuestro Dios por sus vidas. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy? Vamos a estar haciendo la oración para cuando vayamos a dormir. Una oración que se hace antes de acostarse. Para que usted tenga una guía, cómo poder usted orar, guerrear, para poder dormir tranquilo. Entonces quiero que esté muy pendiente. De pronto, pues ahora es de día y de pronto usted no va a dormir. Pero como este es el espacio que nosotros tenemos para hacer la oración, pues la vamos a hacer y usted ya le queda allí para utilizarla cada vez que se vaya a acostar. Si usted no está durmiendo bien, está sufriendo de insomnio, tiene ataques en las horas nocturnas, pues esta oración va a ser de mucha bendición para usted. Un arma que me lo estaban pidiendo, mucha gente me escribía, por favor, necesitamos una oración para poder dormir, pues aquí ya la tenemos. Así que prepárese, delegue lo que vaya a delegar, y dedíquese a la oración que vamos a hacer en esta mañana. Bueno, saludo a todos. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Que el Señor bendiga este programa, que una legión de ángeles sea con nosotros defendiendo, destruyendo todo ataque del enemigo, todo espíritu que quiera venir a destruir, a sabotear, que sea aniquilado por los ángeles, que sea neutralizado por los ángeles en el nombre de Jesús y que la señal llegue a ustedes nítida, bien, tranquila. Eso es lo que queremos en el nombre del Señor. Gloria sea a Dios. Vamos a ver quiénes están por allí saludando. Siempre mucha gente se conecta tanto en YouTube como en Facebook y en las demás redes sociales y nos envían sus saludos. El Señor bendiga Jenny Palacio, Mercedes Villamizar, Natividad Juárez. Le bendecimos. Kendis Agüero, le damos bendición. José Yesid Quiroga, Vilma Mideros, Rosa Duarte. Y así, María Columba Hernández, Daniel Delgado, Lali Andrada, en fin, muchos y muchos y muchos que se conectan en esta hora con nosotros. Gloria a Dios. Ok.
Quiero que estén muy pendientes de la oración que vamos a tener para que se meta en esa ministración y que allí Dios nos vaya guiando de los ataques que ustedes tienen en las horas nocturnas. Gloria a Dios. Panamá, desde Panamá. Hay mucha gente de Panamá hoy. Hay mucho personal de Panamá hoy. Qué bueno. Gloria a Dios. Aquí tenemos de Barranquilla, Claudia Espinosa. Y así, buenos, muchos, muchos, muchos. Como les digo, son miles de personas que se conectan diariamente con nosotros en nuestros devocionales. Y que saludarlos a todos es complicado porque no nos alcanzaría el tiempo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Ya tenemos un grupo bueno de personal allí conectado, un grupo bastante grandecito. Así que vamos a entrar entonces en materia. Vamos a leer un versículo bíblico. Dice el Salmo 4, en el versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Ok, promesas de bendición para dormir en paz. Y vamos a guerrear en esta hora. Vamos a estar guerreando. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos vaya dirigiendo, nos vaya guiando. En el día de hoy desatamos los sentidos espirituales para todos los que están conectados en esta hora. Que los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto se desate en medio de la oración y que ustedes vayan teniendo comunión con el Espíritu Santo a medida que vamos realizando la oración. Eso es nuestra petición a Dios, que usted pueda estar activado en el mundo espiritual. Ok, vamos a iniciar para ganar tiempo. Algunos pues llegarán tarde, pero lo pueden hacer a las 6 de la tarde que se vuelve a emitir este programa. Amantísimo Dios, amado Señor y soberano del universo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos uses como canal de bendición para todos los que están conectados en esta hora. Te damos gracias. Gracias por escogernos. Gracias por tenernos en cuenta, Señor, y queremos servirte a plenitud. En el nombre de Jesús, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, porque sin ella no podemos hacer absolutamente nada. Que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia nos ministre, que tu presencia nos toque, Dios. Queremos tener una comunión contigo, queremos tener una conexión con tu Espíritu Santo y que podamos recibir la guianza de tu Espíritu en medio de la oración. Así que, Señor, en esta hora, fluye con tu Espíritu, tócanos, ministranos, en el nombre de Cristo Jesús. Fluye en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo primero que vamos a hacer es levantar nuestras manos y adorar al Rey. Dale alabanzas, tus palabras, expresa tus palabras, expresa tu voz de adoración, de amor al Señor, de agradecimiento al Señor. Levanta tu voz.
que tu boca le alabe, que tu boca le bendiga. Vamos, levanta tus manos allí y que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo te ministre grandemente en esta hora. Cúbrete con la sangre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. En el nombre de Cristo cubrimos nuestras puertas y nuestras ventanas con la sangre de Jesús. En esta hora, en el nombre de Cristo, cubrimos todo con tu sangre, así como en Egipto. La casa de los judíos eran cubiertas con la sangre, protegida con la sangre. Así nuestra habitación, nuestra casa, sea cubierta con tu sangre, sea sellada con tu sangre. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos ahora una legión de ángeles príncipes. En el nombre de Jesús, una legión de ángeles príncipes, sean aquí conmigo, sean respaldando esta oración, esta guerra espiritual que vamos a hacer. Que tus ángeles estén con nosotros en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y que se activen para trabajar en el área espiritual en el nombre de Jesús. Señor, que haya un mover espiritual especial, un mover espiritual hermoso en este día. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Dios, lo primero que vamos a deshacer son velas, porque las velas son las que principalmente no dejan dormir a las personas. Las velas mantienen a la persona en vigilia. Entonces, lo primero que vamos a reventar y vamos a deshacer son las velas. Eso es lo principal. En el nombre de Jesús, toda vela que tienen a mi nombre, dígalo por favor, toda vela que tengan encendida a mi nombre, esa vela se apaga y la dejo sin poder. Vamos, dígalo, repítalo en el nombre de Jesús. Toda vela que tienen encendida a mi nombre se apaga y queda sin poder en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo, velas negras, apáguelas, déjelas sin poder en el nombre de Jesús. Velas negras se apagan, velas negras son anuladas sin poder en el nombre de Jesús. Veo candelabros, no son velas, son como candelabros, parecen antorchas, todo eso apáguelo en el nombre de Jesús. Todo lo que tienen encendido, antorchas, candelabros de diferentes brazos, con velas grandes, velas largas, todo eso se apaga en el nombre de Jesús y todo eso queda sin poder en el nombre de Cristo. Velas negras, velas rojas, velas blancas, amarillas, violetas, todo eso se apaga en el nombre de Cristo Jesús. Todas esas velas quedan anuladas, inoperantes en el nombre de Jesús. Ahora usted, que en un pasado prendía velas a las imágenes, prendía velas a las ánimas, prendía velas en diciembre, cuando se amanecía prendiendo velas y esto, pues usted va a renunciar a esas velaciones. Yo renuncio a toda velación que yo hice en el nombre de Jesús, toda vela que yo prendí a los santos, a los ídolos, a los demonios, toda vela que yo prendí a las ánimas, todas esas velas se apagan también, quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso queda anulado en el nombre de Jesús. Sí, porque las velas que te colocan otro y las velas que tú pusiste, todas están encendidas, estaban encendidas. Y eso hay que apagarlo, eso hay que deshacerlo en el nombre de Jesús.
Señor, sigue ministrando, papá, en el nombre de Jesús. Ya las velas se apagaron, ya las velas quedaron sin poder en el nombre de Jesús. Ahora estrellas de cinco puntas que tienen a nombre tuyo, estrellas de cinco puntas que han colocado para abrirte un portal espiritual y poderte mandar demonios, poderte mandar espíritus. Ahora en el nombre de Jesús, esa estrella de cinco puntas la destruyo, la dejo sin poder, es anulada en el nombre de Jesús de Nazaret. Queda sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos ministrando, mi Señor, seguimos bendiciendo tu nombre. Sigue fluyendo más en el nombre de Cristo Jesús. Señor, lazos, lazos en los pies, en los tobillos, hay lazos, hay cintas, todo eso quémalo en el nombre de Jesús, todo eso destrúyelo, todo eso córtalo en el nombre de Jesús. Corto todo lazo en mis pies, corto toda cinta en mis pies, corto cadenas en mis pies en el nombre de Jesús. Todo eso es destruido, todo eso es anulado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo eso es deshecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Ok, estamos preparando el terreno, estamos preparando el lugar y nuestras vidas para la administración. Gloria sea al Señor. Bueno, seguimos. Seguimos. Ahora, fotos. Fotos que tienen de usted. Todo eso influye en el mundo espiritual para que usted no duerma. Vamos, en el nombre de Jesús. Toda foto que tienen de mi persona, con el nombre mío, que la tienen en altares y la tienen enterradas en cementerio o en otro lugar, en el nombre de Jesús, todas esas fotos, quémalas y déjalas sin poder. Yo quemo toda foto que tienen de mí en el nombre de Jesús. Todo eso es desautorizado, todo eso es deshecho. Esas fotos quedan sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, muñecos con el nombre tuyo que tienen en altares y tienen en entierros en alguna parte, cementerio, casas, montes, montañas, en el nombre de Jesús, todo muñeco que le pusieron mi nombre, esos muñecos son quemados en los altares, son quemados y dejados sin poder en los entierros, son quemados y dejados sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Muñecos que lanzaron a los ríos, que lanzaron al mar, todo eso es quemado y desautorizado en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos, ahora saque alfileres de la cabeza. Eso te atormenta, eso no te deja dormir, dolor de cabeza, insomnio, tormento. En el nombre de Jesús, todos esos alfileres yo los dejo sin poder y se desprenden. Yo los dejo sin poder y se desprenden en el nombre de Jesús. Se desprenden alfileres de mi cabeza, de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Quedan sin poder y se desprenden. Cuchillos enterrados en mi cabeza. Esos cuchillos enterrados en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo, todo eso es quemado, desautorizado y sale de mi cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se desprende de mi cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora veo lanzas, lanzas. Estoy viendo lanzas. Escucha bien. Que están enterradas en el cuerpo. En el nombre de Jesús vamos a deshacer eso en el nombre de Cristo. Vamos a deshacer toda lanza
que hayan enviado en contra tuya, todo eso lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús. Son como unas flechas, pero son muy largas, muy grandes, y han sido lanzadas en contra tuya, han sido lanzadas en tu cuerpo. Así que todo eso tenemos que deshacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a dejar sin poder toda lanza enterrada en la cabeza, enterradas en tu espalda, en toda la espalda, esas lanzas enterradas en el omoplato, en los pulmones, en la columna, en las costillas, todas esas lanzas que enterraron a muñecos a nombre mío, todo eso lo dejo sin poder, todas esas lanzas quedan sin poder, y ahora los ángeles sacan las lanzas de mi cuerpo, de mi cabeza, de mi cuello, de mi espalda. Salen lanzas, salen cuchillos, salen alfileres. Todo se desprende de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y me hago libre en el nombre de Jesús. Me hago libre. Se va el tormento, se va la dolencia, se va la inflamación de mi cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted respire profundo allí para que se comiencen a ir todas las dolencias que tú padecías, todos los malestares que tú padecías. Respira profundo para que todo eso salga, para que todo eso se vaya en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo, ahora, fuera en el nombre de Jesús. Te desprendes en el nombre de Cristo Jesús. Fuera de mi cuerpo. Se va el dolor, se va el tormento, se va el malestar en el nombre de Cristo Jesús. Todo ese tormento en la mente, todo eso se desprende, todo eso se va. Esos pensamientos raros, extraños, se van en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo, todo demonio en mi mente, demonio de suicidio. Escucha bien. Estoy viendo personas atormentadas, mueven la cabeza atormentada, parece como si escucharan algo porque hacen así. Voces en la mente, en el oído, voces que le dicen mátate, voces que le dicen mata a otra persona, voces hablando blasfemias contra Dios, voces hablando hablando groserías, malas palabras, voces que acusan, que te dicen que eres esto y esto otro. Todas esas voces en el nombre de Jesús que atormenta, que no dejan dormir. En el nombre de Jesús, ángeles apuñalando espíritus en la mente, apuñalando espíritus que estaban allí atormentando con voces. Voces conocidas y voces desconocidas. En el nombre de Jesús, todos esos espíritus son encadenados ahora, atados los espíritus de tormento en la mente y son llevados al abismo en el nombre de Jesús. Salen de mi mente, dilo. En el nombre de Jesús, salen de mi mente todo pensamiento inicuo, todo pensamiento blasfemo. Te vas de acusación. Espíritus vulgares se van fuera en el nombre de Jesús, se desprenden en el nombre de Cristo. Los ángeles los atan, los que atormentan la mente para que usted no duerma, para que usted no tenga paz. En el nombre de Jesús, todo eso es atado y se desprenden de la mente. Se va de una vez por todas esa voz acusadora, esa voz de tormento. Todo eso es deshecho en el nombre de Jesús. Los ángeles atando esos demonios de voces en tu cabeza. Lo van atando, los van encadenando y los van desprendiendo y llevándoselos al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Gloria sea al Señor. Seguimos, Señor, ministrando, seguimos bendiciendo tu nombre. Aleluya, estoy viendo un espíritu, parece como un lagarto, esos de Komodo, esos dragones de Komodo, que son como unos lagartos
gigantes, así lo estoy viendo, pero está sobre una mujer. Este es un espíritu incubo que le hace el amor a las mujeres. Es un espíritu incubo, parece un lagarto. Tiene su lengua y la mete en la boca de la mujer, bota una babasa horrible, mucha baba. En el nombre de Jesús, ahora utilice los ángeles. En el nombre de Jesús, utilice los ángeles. Ahora en el nombre de Cristo, los ángeles con su espada sean apuñalando todo espíritu incubo, espíritus que abusan sexualmente. Vamos, que lo apuñalen por el pecho en el nombre de Jesús, que le entierren la espada por el pecho en el nombre de Jesús y que le corten la cabeza a estos espíritus incubos que molestan en las horas nocturnas. En el nombre de Jesús, Asmodeo, espíritu inmundo, un ángel príncipe te entierra una espada en el pecho. Asmodeo, tú que eres el príncipe de todos esos espíritus incubos, en el nombre de Jesús, tú también eres apuñalado por el pecho en el nombre de Jesús. Asmodeo es el espíritu que reina sobre todos esos espíritus de perversidad sexual. Él es el príncipe del homosexo, él es el príncipe del lesbianismo, del transexualismo. Este hombre se llama Asmodeo, ese es el nombre de ese espíritu. En el nombre de Jesús, que los ángeles lo atraviesen por el pecho. En el nombre de Jesús, Asmodeo, te vas. Dígale, te vas de mi casa. Espíritus incubos que abusan sexualmente se van en el nombre de Jesús. Fuera de mi casa en el nombre de Cristo. Estoy viendo una serpiente de color verde. Está en una mujer. Escucha bien. Está en la parte sexual. Está así, enroscadita, así como dormida en la parte sexual, y es la que activa y molesta la parte sexual. Ese es el espíritu de Kundalini, que molesta de noche también. Ese espíritu hace que la vagina de la mujer vibre de noche, un temblor. Las mujeres sienten que esos le tiembla, le mueve, porque ese espíritu es así. En el nombre de Jesús, ahora un ángel príncipe con su espada, ahora apuñalen a Kundalini, a la serpiente Kundalini, que es la energía sexual, el espíritu de la energía sexual. Vamos, atraviésenlo con una espada en el nombre de Jesús. Ese también molesta de noche. Molesta con sueños eróticos, molesta con éxtasis sexuales, eyaculaciones nocturnas y todas estas cosas. Apuñalen, córtenle la cabeza a Kundalini allí en la parte sexual del hombre y de la mujer en el nombre de Cristo Jesús. Espíritus sucubos que atacan a los hombres, que le hacen el amor a los hombres de noche, no dejan dormir, el hombre amanece eyaculado. En el nombre de Jesús, ahora los ángeles atraviesan con espada a los espíritus sucubos en el nombre de Jesús. Sean atravesados, sean descalzados y se van de las habitaciones. En el nombre de Jesús, los ángeles atan, encadenan espíritus sexuales, espíritus sucubos, y se los llevan al abismo. Los espíritus incubos se los llevan al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret.
estoy viendo un espíritu que se acuesta en la cama. Veo a la mujer durmiendo tranquila y este espíritu se sube, se acuesta a su lado. Y en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, ahora un ángel te atraviesa con la espada en el nombre de Jesús y te vas de la cama. Esos espíritus que se acuestan y la mujer siente cuando se acuesta, siente el mover de la cama cuando se acuesta en el nombre de Jesús. Ahora eres apuñalado, eres descabezado y llevado al abismo, espíritu inmundo. Estoy viendo un espíritu que se sienta en el borde de la cama. Oiga esto. Y se hunde, el colchón se hunde, se siente como se hunde. Todos esos espíritus trabajan es en las horas de la noche. Todos estos espíritus trabajan en las horas de la noche. Vamos, en el nombre de Jesús, un ángel le atraviesa el pecho y le corta la cabeza. Y espíritu inmundo, te vas al abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de mi vida, de mi casa, de mi habitación, de mi cama. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, sigue ministrando. Espíritu Santo, sigue revelando. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, estoy viendo, pero estos no son espíritus, son personas. Los espíritus siempre tienen figuras extravagantes, raras, extrañas. Pero estos son figuras humanas. Son personas que llegan. Llegan a tu casa. Estoy viendo allí, es una mujer la que estoy viendo, llega, te toma. Toma el cabello y corta. Oye, tremendo esto. Se trasladan en cuerpo astral para cortar cabellos de noche y llevarse la hebra de cabello para trabajar a la persona. Esto lo hacen para dominar la voluntad de la persona. La persona queda sin fuerza, sin ganas, sin aliento. Recuerden lo que le pasó a Sansón cuando le cortaron el cabello. Cómo quedó atado, cómo quedó encadenado, cómo quedó sin fuerzas. Y pudieron doblegarlo, pudieron dominarlo. En el nombre de Jesús, esos espíritus que llegan a cortar cabello. Vamos, active los ángeles. Para eso usted pidió una legión de ángeles. Hoy es algo especial, el Espíritu Santo está conectado en el nombre de Jesús. Ahora mande el ángel que le corte el cordón de plata con el cual él se une a su cuerpo para poder regresar. Primeramente, córtenle el cordón de plata en el nombre de Jesús. Y ahora una lluvia de fuego y de sangre. Vamos, pida lluvia de fuego y de sangre de Cristo sobre ese brujo que llega a tu casa, esa bruja que llega a tu casa a tomar tu cabello en el nombre de Jesús. Ahora, cae sobre ellos fuego y sangre de Cristo. Eso comienzan a desmoronarse. Tremendo esto. Y llévenselo al abismo en el nombre de Jesús. Llévenselo al abismo en el nombre de Cristo. Estoy viendo otro brujo que entra a una casa. Oye, estas son cosas que les está pasando a ustedes. Y el Señor lo está revelando para que hagamos esta oración y ustedes tengan las armas para defenderse. Este viene con una jeringa. Una jeringa de esas con las que inyectan a la persona. Esas con las que vacunan a la persona. Bueno, viene con una jeringa así. El líquido que tiene dentro es un líquido oscuro. Señor, muestra, papá, en el nombre de Jesús, qué llevan en esa jeringa
para inyectar en el nombre de Jesús. Es como sangre, el color es como sangre, un rojo oscuro. Llegan con esa jeringa para inyectar enfermedad en la persona, para inyectar el cuerpo, y la persona siente el dolor de cuando le entierran la aguja. En el nombre de Jesús, ahora, Señor. Ahora, Padre, este brujo que viene con jeringas para inyectar personas en las noches, un ángel tuyo, Dios, sean apuñalándolo por el pecho en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, y córtenle el cordón de plata para que no pueda regresar a su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Córtenselo en el nombre de Cristo. Vamos, en el nombre de Jesús. Ahora, y son atados y llevados al abismo, que sangre de Cristo y fuego caiga sobre él en el nombre de Jesús. Sangre de Cristo y fuego caigan sobre él en el nombre de Jesús. Estoy viendo también un hombre, no sé qué hace porque no tiene nada en la mano, está viendo a la persona ahí en la cama, está parado frente a la cama, pero no hace nada, está ahí viendo, observando el dormir de la persona. Es un brujo, ¿por qué? Porque tiene la forma de un ser humano, no tiene la forma horrible de un demonio, es un ser humano. Comienza a tocar el cuerpo. Son brujos que llegan a abusar sexualmente. Oye, tremendo esto. En el nombre de Jesús, vamos, manda un ángel que le corte el cordón de plata para que no pueda regresar a su cuerpo. En el nombre de Jesús, el cordón de plata es cortado en el nombre de Jesús. Y ahora apuñálenlo en el pecho en el nombre de Jesús. Entierren la espada en el pecho. ¡Tan! En el nombre de Jesús. Y ahora átenlo y llévenselo al abismo en el nombre de Jesús. Que lluvia de fuego y de sangre de Cristo caiga sobre él en el nombre de Jesús. Que lo aniquile en el nombre de Jesús de Nazaret. Y deje de molestar en las noches. En el nombre de Jesús. Sí, se quedan ahí mirando, se quedan viendo cómo entran al baño, la ven desnuda, andan es ahí neciando la parte sexual. Sigue, Señor, ministrando esto de los brujos en astral, tremendo esto, de noche. Fluye, Dios, en el nombre de Jesús. Ministra, papá, en el nombre de Cristo Jesús, sigue tú guiándonos. Ahora estoy viendo una mujer, también tiene figura humana, o sea que es una bruja en cuerpo astral, lleva algo en la mano, es una cuchara, oye bien, es una cuchara, se acerca a la cama, está la persona dormida y le está metiendo la cuchara en la boca. En el nombre de Jesús, o sea, dan comida o líquidos a la persona cuando la persona está dormida. Tremendo esto, ¿no? Comidas embrujadas, bebidas embrujadas, le dan en la boca a la persona. En el nombre de Jesús, otra vez, vamos, que los ángeles le corten el cordón de plata a esta bruja en el nombre de Jesús. Que vienen a dar comida, a dar bebida de noche. Que le corten el cordón de plata en el nombre de Jesús. A la voz de tres, corten. Uno, dos, tres. Corten en el nombre de Jesús. Ahora apuñalen en el pecho. Ya, en el nombre de Jesús. Y lluvia de fuego y de sangre de Cristo caiga sobre él. Y se la llevan al abismo. Se la llevan al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se la llevan al abismo en el nombre de Cristo. Sigue, Señor, ministrando.
Sigue, papá, ministrando, que tu Espíritu Santo nos siga guiando, que tu Espíritu Santo nos ayuden, nos bendigan, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oye, suceden tantas cosas de noche, ¿no? Qué cosas terribles. Y todavía no hemos terminado, o sea, apenas estamos aquí en la oración. Y uno se asombra de ver todo lo que pasa en la noche. Son cosas horribles que pasan en las noches. Estoy viendo un espíritu. Es como un gato. Es como un gato. Como un lince. Esos son como unos gatos grandes que parecen unos tigres, pero son más pequeños. Unos leopardos, pero son más pequeños. Y está, ese es como un calado, observando en la oscuridad, observando todo. O sea, nada más, en la oscuridad nada más se le ven los ojos, nada más se le ven los ojos. Los ojos son como bonitos, ojos de gato, se ven bonitos. Pero es un espíritu vigilante. Oye bien, espíritu vigilante. Hay una persona que está viendo esos ojos, los ve en las noches, los ve, ese espíritu vigilante lo ve. ¿Quién lo manda? No sé. Lo mandan a que vigile, a que esté pendiente de la vida de la persona. En el nombre de Cristo Jesús, para eso pedimos ángeles. En el nombre de Cristo, acérquense a ese espíritu vigilante y entierne la espada en los ojos a la voz de tres. Uno, dos, tres, apuñalen sus ojos, que ese es el fuerte de ellos. Por ahí es que ven todo, por ahí vigilan todo. El brujo recibe información, imágenes a través de los ojos de este espíritu en el nombre de Jesús. Se han atravesado los ojos en el nombre de Cristo. Córtenle la cabeza en el nombre de Jesús a ese espíritu vigilante en el nombre de Jesús. Y se va al abismo en el nombre de Cristo. Llévenselo. Al abismo en el nombre de Jesús. Ojos vigilantes. Y la persona sueña con esos ojos, ve esos ojos y no sabe qué es. Gloria a Dios, pero el Espíritu Santo sí sabe qué es. El Espíritu Santo sí sabe qué es lo que es. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue, Espíritu Santo, fluyendo. Estoy viendo una ave. Una ave está en un árbol y también está vigilando. Pero es un ave extraña. Es un ave rara. En el nombre de Jesús, es una bruja. Tremendo esto. Es una bruja, pero esa bruja ya murió. La bruja, esa bruja que está ahí, está muerta. Pero la tienen trabajándole a las tinieblas aún después de morir. Ella sigue trabajando. Esos espíritus, escucha bien, esos espíritus de brujos muertos, los tienes que atacar con lluvia de fuego y de sangre de Cristo. Eso es mortal para ellos, eso es mortal. Ya ellos tú no los puedes atar, ya tú no les puedes cortar el cordón de plata, porque ellos ya no tienen, porque están muertos, ya no tienen cuerpo para volver, sino que son esclavos de las tinieblas por sus pactos que hicieron. En el nombre de Jesús, envíale fuego y sangre de Cristo a esa bruja muerta que está ahí vigilando. En el nombre de Jesús, lluvia de fuego y de sangre ahora sobre ella, en el nombre de Jesús. Y los ángeles la atan y se la llevan al abismo, en el nombre de Cristo Jesús. No te metas con un guerrero porque hasta ahí llega. No te metas con un guerrero porque hasta ahí llegas. Los guerreros son tremendos. Los guerreros son tremendos porque son guiados por el Espíritu Santo.
Y aquellos que no tienen visión, aquí el Señor los está guiando. Bendito sea el Señor. Y hay gente que está dando testimonio de lo que se va viendo. Hay gente que está viviendo esas experiencias que yo estoy hablando. Bendito sea el Señor. Sigue, Señor, ministrando, sigue fluyendo en grande manera. Fluye, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo, derrámate sobre todas estas personas que están conectadas en este momento. Estoy viendo muñecos. Hay un muñeco y el muñeco está como en una olla, en un recipiente, y el recipiente está lleno de plaga. Mira, ya hay hormigas, garrapatas, hay gusanos. Es que eso está como hierve así. Es difícil de distinguir, pero veo clarito gusanos, garrapatas, hormigas allí en el recipiente, y el muñeco está envuelto de esa plaga, le camina por todo y tiene un papel con nombre aquí en el pecho, el muñeco, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Oye esto, en el nombre de Jesús, personas que de noche sienten que le caminan cosas, le caminan animales por el cuerpo, sienten el cosquilleo que no los deja dormir, que le atormenta. Ok, en el nombre de Jesús, envíe fuego sobre ese recipiente lleno de plaga. En el nombre de Jesús, que el fuego del Espíritu Santo los calcine, los carbonice. En el nombre de Jesús, que queden como un popcorn, ese maíz pira, ese maíz que explota, así que queden así quemaditos en el nombre de Jesús. Ahora se queman, explotan, se quema todo eso en el nombre de Jesús. Y ese muñeco que pusieron a nombre mío, es tú que sientes eso, que te caminan cosas por el cuerpo. Quema ese muñeco en el nombre de Jesús, déjalo sin poder en el nombre de Cristo. Quema el papel con tu nombre, todo rezo, toda oración que hicieron, queda sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Fluye, Señor, en el nombre de Cristo. Sigue ministrando. Todo esto son trabajos para que la persona no duerma. Tremendo esto. Es para atormentar su sueño. Terrible esto. En el nombre de Jesús. Sigue, Señor, ministrando. Sigue, poder de Dios, fluyendo. Ahora estoy viendo otro muñeco, pero no tiene plaga. Lo que tiene es como tierra. Déjeme y miro bien. Tierra. Tiene tierra y pimienta. Son las dos cosas que se ven ahí. Tierra y pimienta. Esto es para que de noche te caiga una rasquiña en todo el cuerpo. De noche. Y tú no puedas dormir. Una rasquiña. Y hay personas que sienten como si tuvieran tierra en la cama. Como si la cama tuviera tierra, y se levantan y sacuden y vuelven y se acuestan y sigue lo mismo. Esto lo está mostrando el Señor, y en el nombre de Jesús, usted envíe fuego. Vamos, que queme toda pimienta que tienen a nombre tuyo en tu cuerpo. Toda pimienta en tu cuerpo es quemada en el nombre de Jesús, dejada sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda tierra la dejo sin poder en el nombre de Cristo. Y ese muñeco que tienen a nombre mío, con mi nombre, es quemado. Es desautorizado en el nombre de Jesús. Desautorizado en el nombre de Cristo. Dejado sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo rezo
todo rezo de tormento, toda oración de tormento queda sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue, Señor, ministrando, tu Espíritu Santo sigue fluyendo, sigue ministrando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy viendo una persona que su cama vibra, su cama se mueve, su cama tiembla. Todo esto sucede de noche. Entonces son trabajos de tormento para que la persona, de no dormir, se vuelva loca. Oye esto. En el nombre de Jesús, todo espíritu de ánima sola que enviaron para que su cama sufriera esta vibración, para que su cama temblara en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, el espíritu del ánima sola es descabezado en el nombre de Jesús, y las cadenas que trae, esas mismas cadenas sean colocadas sobre ella. Átenla, encadénenla. Ese altar es destruido del ánima sola, la foto del ánima sola, el cuadro es quemado en el nombre de Jesús, los rezos quedan sin poder, y llévensela al abismo en el nombre de Cristo, al ánima sola, llévensela en el nombre de Jesús. Ese trabajo que hicieron para que la persona no durmiera con ese temblor en su cama, en el nombre de Jesús, todo eso es deshecho. Ese es el espíritu del ánima sola. Ok, seguimos. Sigue, Señor, ministra. Todo esto sucede de noche. Todo esto sucede de noche. Tremendo esto, ¿no? Tremendo esto. Estoy viendo personas durmiendo. Están ahí acostadas, durmiendo. Pero se voltean hacia allá, se voltean hacia acá. O sea, son olores. Oye bien, escucha bien. Está acostada la persona, pero apenas comienza a dormirse, comienza a sentir olores, olores horribles. Olores, hay unas personas que sienten olores a madera quemada. Sí, como si estuviera quemándose madera. Sienten el olor, el humo de la madera. Hay personas que sienten olor a podrido, a pudredumbre. Hay otros que sienten olor a excremento. Hay otros que sienten olores horribles, feos. O sea, pero todo sucede en el momento en que se están durmiendo. O sea, están despiertos y no sienten nada. Pero apenas comienzan a dormirse, enseguida comienza el olor y la persona se siente mal con la respiración y se despierta. Todo eso sucede de noche. Tremendo esto. Todo esto sucede es de noche. La cama vibra es cuando ya se está durmiendo. O sea, cuando está despierto, no vibra nada. Y cuando comienza a dormirse, comienza la tembladera en la cama. Pero todo eso es para atormentar los sueños. Oye, qué cantidad de brujería hemos visto aquí. De los hijos del diablo estos que se dedican a destruir y atormentar personas. Que Jehová los reprenda y les dé el castigo que se merecen. En el nombre de Cristo Jesús, esos olores es porque te tienen enterrado. Escucha bien. Escúchame, escúchame. Esos olores que tú sientes de noche, que cuando estás durmiendo sientes esos olores, es porque te tienen enterrado. Hay un muñeco a nombre tuyo enterrado. Invocaron tu espíritu. Prendieron una vela. Invocaron el espíritu tuyo con tu nombre, con tu número de cédula y tu fecha de nacimiento. Bravo eso. Invocaron tu espíritu con esa fecha de nacimiento y el número de tu cédula. Lo invocaron y lo metieron en el muñeco y lo enterraron.
Oye esto. Lo enterraron. Hay como un frasco de vidrio lleno de humo. Lleno de humo. Ahí está metido el muñeco. El humo es de madera quemada. Y tú lo sientes en tu nariz cuando ya comienzas a dormirte. Sientes el olor. Tú creías que era que te lo ponían ahí. No. Eso está enterrado allá, metido en un frasco lleno de humo. En el nombre de Cristo Jesús, revienta ese frasco en el nombre de Jesús. Toda invocación de mi espíritu, dígalo. Toda invocación de mi espíritu es anulada. Toda vela que prendieron para invocarme mi espíritu queda sin poder en el nombre de Jesús. Ese frasco se rompe. Y mi espíritu es libre. Ese muñeco que metieron allí con el nombre mío, ese muñeco es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús. Dejado sin poder en el nombre de Jesús. Y ahora mi espíritu sale de ahí, del encierro ese, en el nombre de Jesús. Sale de ahí. En el nombre de que mi espíritu es libre y regresa a mi cuerpo. En el nombre de Jesús, dígalo, vamos. Nunca más vas a sentir el olor ese. Estoy viendo una tumba vieja, una tumba de huesos resecos, de tierra negra. Ahí está el muñeco a nombre tuyo. Y esa tumba huele a feo. Huele a hueso viejo, huele a pudredumbre vieja. Ahí tienen un muñeco nombre tuyo enterrado y por eso sientes ese olor. Quema ese muñeco, déjalo sin poder en el nombre de Jesús. La oración que hicieron para invocar tu espíritu, anúlala en el nombre de Jesús. Toda vela que prendieron para invocar tu espíritu, déjala sin poder en el nombre de Cristo. Y ahora mi espíritu es libre, ese muñeco quémalo. Déjalo sin poder en el nombre de Jesús. Quémalo en el nombre de Cristo. Estoy viendo una letrina. Una letrina es esos que no tienen agua para evacuar el excremento, sino que lo meten como en un pozo. El excremento es acumulado en un pozo. Bueno, ahí está un muñeco. Y la persona siente el olor a excremento, lo siente, a orín, a excremento, siente el olor. Personas que sienten olor a orín, olor a excremento. Ese muñeco está ahí tirado ahí. Lo metieron, invocaron el espíritu de la persona, le pusieron el nombre y tiraron el muñeco allí. Usted queme ese muñeco en el nombre de Jesús para que no sienta más ese olor, para que no lo atormenten más con eso y para que usted pueda tener paz, dormir tranquilo. En el nombre de Jesús, ese muñeco es quemado. La oración de invocación de mi espíritu la dejo sin poder y mi espíritu es libre. Y sale de ese encierro, sale de ese entierro con excremento en el nombre de Jesús. Libre ahora en el nombre de Cristo. Aleluya. Estoy viendo un ataúd. Pero el ataúd tiene todavía las velas, o sea, está en una funeraria. Lo están velando. Alguien abre la tapa y mete un muñeco allí. Oye esto, la persona está sintiendo olor a formol. Eso con que inyectan a los muertos. Después que la persona muere, le meten formol. Y tú sientes ese olor a formol en tu nariz. Y tú no sabes qué es eso, tú no entiendes qué es eso.
Es un trabajo que hicieron y lo metieron en un muerto reciente. Y ahí te metieron el muñeco, invocaron tu nombre con tu número de cédula, nombre, fecha, y colocaron hasta tu estatura, una cinta con tu estatura, todo, ahí está. Todo eso, quémalo en el nombre de Jesús. Eso es para muerte. Todo eso, quémalo en el nombre de Jesús. Todo eso, déjalo sin poder. Toda invocación de tu espíritu, anúlala. Y que tu espíritu sea libre, que vuelva a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Mi espíritu es libre en el nombre de Jesús. Y ese trabajo es quemado, deshecho. Las oraciones quedan sin poder. Los rezos quedan sin poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo estoy asombrado, hermano, con todo lo que he estado viendo. Estoy anonadado con tanta porquería que hace. Esto es terrible. Esto es terrible. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Bueno. Active los ángeles, active los ángeles, una legión de ángeles en mi casa y sean recorriendo mi casa en el nombre de Jesús. Recuerde que esta oración se está haciendo antes de dormir, ¿verdad? Usted va a dormir. En el nombre de Jesús, recorran la casa espíritus que hayan en esta casa, duendes, átenlos. Duendes que no dejan dormir a tus niños, a tus hijos, que no te dejan dormir a ti. Átenlos, búsquenlos, átenlos, encadénenlos y llévenselos al abismo. Espíritus de gente fallecida, de gente muerta, búsquenlos y átenlos y se los llevan al abismo en el nombre de Jesús. Fuera de esta casa. Espíritus fríos, que se siente un frío en los pies, atados y llevados al abismo en el nombre de Cristo. Espíritus de muerte, perros de muerte en esa casa. Vamos, que los ángeles corten la cabeza a los perros y apuñalen al espíritu de la muerte en el nombre de Jesús en el pecho. Y se va en el nombre de Jesús al abismo. Fuera al abismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tormento que ande por ahí en la casa, en la cama, debajo de la cama, en los rincones, en la oscuridad. Búsquenlos, átenlos y llévenselos al abismo en el nombre de Jesús. Esta casa va a quedar limpia en el nombre de Jesús de Nazaret. Va a haber paz. En el nombre de Cristo Jesús. Alabado es tu nombre, Señor. Sigue ministrando más. Sigue fluyendo más. En el nombre de Jesús. Ahora respire profundo y bote para que salga lo que haya quedado por ahí. Espíritus de enfermedad. Serpientes de color amarillo. Espíritus de enfermedad. Sean descabezados toda serpiente del diablo que haya en esta casa, los ángeles sean cortando la cabeza y llevándosela al abismo en el nombre de Jesús. Respire profundo, que salga todo eso por vómito, que salga esas comidas que le dieron allí de noche. Respire profundo, que salga todo eso del estómago, bebidas, las inyecciones, todo eso que salga, respire profundo y bote, respire profundo, en el nombre de Jesús, se va Kundalini del cuerpo, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Cristo, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Respire profundo, vamos. Se desprenden, salen por bostezo, salen por eructo, salen por vómito,
huyen del cuerpo en el nombre de Jesús, las personas siendo libres, el insomnio, espíritu de insomnio sale, espíritu de comezón, de piquiña en el cuerpo, plagas que caminan, todo eso se va en el nombre de Jesús. Respire profundo, espíritus incubos, espíritus sucubos, espíritus que abusan, salen en el nombre de Jesús. Respire profundo, bote, vamos, respire profundo y exhale en el nombre de Jesús. Respire profundo. Yo no pensé que hoy se iba a reprender todo eso. No sabía que en las noches sucedía tantas cosas como las que hemos visto hoy. En el nombre de Jesús. Fluye, Señor, en el nombre de Cristo. Fluye. Respira profundo, vamos, y bota. Sale todo eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ver cómo va la liberación. Usted vaya colocando allí las cosas, vamos, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Juanita, ¿qué significa el ciento? No, yo no estoy hablando de 144 ni testigo de Jehová ni nada. Estamos es liberando el sueño. Gloria a Dios. Vamos, respire profundo y bote, vamos. En el nombre de Jesús. Respire profundo y bote, vamos. Que el Señor libere, vamos. Gloria a Dios. Vamos, respire profundo y bote, vamos. Aleluya. Parece que hay un brujo viendo la administración. No, sus sellos. Ellos no se pierden un programa mío, ellos andan pendiente de todo. Sigue, Señor, ministrando en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Cristo. Usted respire profundo. Vamos, respire profundo y bote, vamos. Eructos, estornudos, bostezos, sí, Señor. Respire profundo, vamos. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Mi esposo huele perfumes. Cuando llegan los brujos en cuerpo astral, se siente el perfume. Esos son brujos en cuerpo astral. Vamos en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Sigue ministrando poder de Dios. Bostezo, picor, olorcillo, va saliendo, claro, todo eso va saliendo en el nombre de Jesús. Vamos, estoy tosiendo, siga respirando profundo y que sigan saliendo por tos en el nombre de Jesús. Vamos, respire profundo en el nombre de Jesús. Miriam dice, tomo pastillas para dormir. Bueno, haga la oración varias veces y después va bajando la medicación poco a poco, no la quite del todo, sino que va poniendo la mitad de lo que usted tomaba hasta que usted pueda recuperar su sueño. Vamos, respiren profundo, vamos, vamos. Aleluya, pastor, estoy vomitando. Respire profundo y siga botando porque todo eso es liberación. Ivette Romero. Aleluya. Vamos en el nombre de Cristo Jesús. Marta, bostezo y tos. Siento olor de tizón o de madera quemada. Vamos ya, yo le dije ya lo que tiene que hacer ya. Vamos, en el nombre de Jesús, respire profundo, vamos, y bote, vamos. Que salga todo eso en el nombre de Jesús. Muchos bostezos, muchos eructos feos, mi pastor. Hágale en el nombre de Jesús, te respire profundo y que salga todo eso en el nombre de Cristo, vamos.
Que salga todo eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Doris, Dios te bendiga. Nuestro pastor cibernético. Santo, no sabía que era pastor cibernético. Gracias, Doris. En Estados Unidos, que Dios te bendiga. Sigue ministrando, papá, en el nombre de Jesús. Lágrimas, bostezos, señora. En el nombre de Jesús, estoy evitando, será eructando y bostezando. Vamos, en el nombre de Cristo, pastor, bendición, estoy bostezando mucho, sí, señor. Siga, vamos, en el nombre de Jesús, sigue la unción de Dios allí ministrando. Gracias, Dayani, por tu ofrenda. Gloria a Dios. Vamos, respire profundo, vamos, respire profundo. Gloria a Dios. Rosa Duarte. Pastor, estas oraciones las debemos de aplicar cada noche. Claro, hasta que usted duerma tranquilo, hasta que usted duerma en paz. Siento un caliente en la espalda. Esas son velas, Connie. Esas son velas. Apágalas. Son velas. Y quema el muñeco que tienen ahí velando. Vamos. Estoy bostezando. Sí, señora. Vamos. Se le destaparon los oídos. Ok. Gloria a Dios. Bostezo y también hipo. Así es. Vamos, respirando profundo a todos allí, que hay una liberación espectacular, una oración, una liberación poderosa. Emelina Reyes de Estrada, lágrimas, bostezo, amén. Vamos, vamos, gloria a Dios. Felisa Castelar Avilar de México, gracias, Felisa. Bendiciones. Gloria a Dios. Olga Sánchez de Estados Unidos. Dolor en los huesos, pastor. Bueno, reprendemos todo eso en el nombre de Jesús. Usted siga respirando profundo, que eso vaya saliendo. En el nombre de Cristo Jesús. Mucho eructo, dice la hermana Paola desde Barcelona, España. Gloria a Dios. Ahí está el poder de Dios allí obrando tremendamente, el poder de Dios obrando fuerte. Dice bostezo y lagrimeo, Dina Marcela. Así es, siento olor a amoníaco, como un caliente en mi nariz. Quema el muñeco para que salga de allí, donde lo tienen enterrado con el amoníaco ese. Aleluya. Connie Ovalle, te bendecimos, Connie. Julie Paola, pastor, ¿tu PayPal sigue funcionando? Sí, claro, claro, ahí está funcionando el PayPal. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Sigue ministrando, Señor. Yo lo voy a colocar aquí, el enlace de PayPal, para que ustedes lo tengan. Vamos a colocárselos aquí para que usted los tenga, los que quieren ofrendar por PayPal, se los voy a colocar aquí, aquí mismo. ¿Cómo es que es? Aquí mismo en el chat se lo voy a colocar aquí. Ahí se lo voy a colocar. Ahí va. Para que nada más sea dándole clic. Y ahí le sale el enlace de PayPal. Pues yo, ahí está, ya se los envié. Usted le da clic al enlace y ahí le sale PayPal. Ahí le sale enseguida PayPal. Voy a colocarle aquí para enlazar, para poner ese mensaje, ponerlo allí para que esté anclado,
para que esté anclado aquí en la parte de arriba. Para que esté anclado ahí en la parte de arriba. Voy a colocárselo allí, fijar mensaje. Ahí está en la parte de arriba. Está para ofrendar por PayPal. Ya que Johnny Paola está preguntando, pues ahí está. Para que tú le des clic y puedas ofrendar. Gloria a Dios. Bendecimos a Karina Pantoja. Que el Señor me le bendiga grandemente a Karina Paola. Gloria a Dios. Oye, tremenda bendiciones. Marisol Ibarra en Europa. En Europa, en España me imagino. Que habla nuestro mismo idioma. Jessica dice, siento picazón en las piernas. Quema pimienta, pimienta y plaga que caminan. Aleluya. Lagaña, lagrimeo, frío en los pies. Sigue respirando profundo, que siga siendo libre. Que siga siendo libre. Pastor, tengo mucho tiempo que me duele la nuca, mi cabeza. Hago oración y solo truena algo, pero no se me quita. Haga la oración 405. Felisa, 405. Y se le quita el dolor ese en la nuca de inmediato. Gloria a Dios. Karina Pantoja nos envía su ofrenda. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. La gente siendo libre, nuestro hermano Juan nos bendice. Esperanza Ríos, Charles Hill, nuestro hermano Carlitos Colina. Que el Señor te bendiga, Carlitos. El pastor Hermes Fernández de Nueva York. Dios te bendiga, Hermes. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Aleluya. Sigue el Señor liberando personas. Gloria a Dios. Felisa. Dice, gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bueno, 405. Ofrende aquí directamente en el chat. Ofrende aquí. También está el PayPal. Ya le di el enlace de PayPal. Jacqueline Cuevas, Casanova de Chile. Gracias, Jaque. Dios te bendiga grandemente. Bueno, pastor, ¿cómo hago para ofrendar? Yo quiero ofrendar, pero no sé cómo. Bueno, vamos aquí, colocarle aquí. ¿Cómo hace usted para ofrendar aquí en vivo y en directo en el chat? Usted que está aquí conectado. Aquí abajo, aquí del chat, están estos tres iconos. En el medio está uno que es un signo de peso. Usted le da aquí al signo de peso, le da clic. Y se le va a abrir la plataforma de las ofrendas. Le sale super sticker, super chat, miembros del canal. Usted le va a dar aquí donde dice super chat. Ahí se lo estoy marcando. Usted le va a dar clic ahí donde dice super chat. Y se le van a abrir las ofrendas. Así como usted lo ve allí. Entonces, aquí hay una rayita azul con una bolita. Con una bolita azul. Usted ahí le va a dar, lo va a rodar. Para que le salgan de diferentes valores, ofrendas de diferentes valores. Te va rodando hasta que encuentre una que usted diga, esta es la que voy a dar. Cuando ya usted la escogió, entonces aquí abajito dice comprar y enviar. Usted le da clic, tan, comprar y enviar. Y ahí le va a salir para colocar su tarjeta. Tarjeta débito o crédito. Aquí dice número de tarjeta, aquí en esa rayita. ¿Cuál es el número de la tarjeta, pastor? No sé cuál es. Bueno, aquí adelante, usted mira el número, son 16 números. Y usted los coloca allí, uno por uno, lo va colocando, lo coloca. Después le sale MMA, que es mes y año. Es la fecha de caducidad de su tarjeta. Esa la encuentra aquí. Ahí dice 12
99, te coloca ya el mes y el año. MMA. Después viene el CCB. Le piden el CCB. ¿Cuál es el CCB, pastor? El CCB está en la parte de atrás de la tarjeta. Aquí, estos tres numeritos que están aquí. Usted los coloca ahí donde le piden el CCB. Y listo. Ya usted le da aquí comprar. Tan. Le da comprar y le sale la ofrenda aquí en vivo y en directo, como los hermanos que han estado ofrendando. Le sale ahí enseguida. Tan. Usted sale allí con su nombre y todo. ¿Ok? Así se ofrenda aquí en vivo y en directo. Gloria al Señor. Carmen Bustillo dice, pastor, yo quiero comunicarme y no puedo entrar en el chat. Bueno, aquí está entrando en el chat. Yo te veo aquí el mensaje. Ya entraste en el chat. Ok. Aleluya. Yvette Romero dice, pastor, inclúyanos a todos en las oraciones. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Claro que sí. Natalie. Tuve dos sueños. Bueno, hoy no es interpretación de sueño, Natalie. Claudia, somos libres. Amén. Rosita Fuentes. Aleluya. Máximo. Mucho tiempo con los pies dormidos. Claudia Martínez. Gracias, Claudia, por tu ofrenda. Dice, lo quiero mucho. Pastor, muchas gracias por sus enseñanzas desde New Jersey. Gracias, Claudia, por tu cariño, por tu afecto. Gloria a Dios. Bueno, mucha gente, ¿no? Mucha gente siendo libre, mucha gente siendo bendecida. Quiero que se suscriban todos los hermanos que no se han suscrito, que están por ahí, están aquí con nosotros, pero que no se han suscrito. Por favor, usted es nuevo, suscríbase a nuestro canal, suscríbase para que usted reciba todos nuestros videos que vamos colocando, usted siempre los tenga allí inmediatamente en su celular o en su computador. Pastor, ¿cómo uno se suscribe? Yo no sé cómo suscribirme. Bueno, vamos a explicarle entonces cómo suscribirse. Para suscribirse a nuestro canal es muy sencillo. Aquí debajo del video está un cuadrito rojo que dice suscribirme. Usted le da clic a ese cuadrito y ya queda suscrito. Allí apenas usted le da clic, sale así, suscrito. Entonces, en esa campanita que está ahí al lado, esa campanita se la voy a mostrar, se la voy a señalar ahí con la flecha amarilla para que usted sepa cuál es la campanita esa. Usted le da clic y le van a salir tres opciones. Dice todas, personalizada y en fin, esas tres ahí le van a salir. Entonces, usted va a escoger la que está negrita, la que dice todas. Se la voy a señalar ahí para que usted no se vaya a confundir. Y le da clic ahí donde dice todas, esa ahí negrita. O sea, le da clic y ya, listo. Esa campanita es la alarma que le va a mostrar cuando yo coloque un video. Ok, es así de sencillo. La tecnología es algo sencillo. Bueno, mis amados, ha sido provechoso. La verdad que ha sido provechoso. Yo no pensé, cuando yo dije que iba a orar, iba a hacer una oración para la gente, para que la gente la haga de noche para poder dormir bien. Yo no pensé que hicieran tantas cosas en las noches para dañar el sueño de la gente. Es asombroso todas las cosas que hemos visto aquí, que hemos practicado, que hemos orado, que hemos reventado. Terrible, terrible todo eso. Todo eso pasa en las horas de la noche. Todo por hoy. Nos vemos el lunes.
Les envío un abrazo fuerte para todos. Que Dios les bendiga grandemente.